Bien, alerta informativa nos lleva de inmediato hasta La Videna porque la Fiscalía nuevamente ha llegado con agentes de la policía para realizar este nuevo allanamiento. Hay que recordarlo, además, Lucho, que es la segunda ocasión en la que la sede de la Federación Peruana de Fútbol es allanada, ¿no?, por el Ministerio Público. Así es. A ver, lo que se está señalando aquí, según algunas fuentes que estamos consultando, es que se está investigando el presunto uso indebido de estas instalaciones por parte de terceras personas. Ojo, que ese es otro detalle, ¿eh? La Videna es el centro, o la casa, como se sabe, de la selección, donde están los campos de entrenamiento, donde están también las instalaciones donde ellos se quedan, ahí se hospedan, la parte administrativa, en fin, hay toda una investigación bastante larga ya en ese sentido. Así que vamos con Javier Minaya, nuestro compañero, precisamente nuestro videoreportero, para que nos pueda dar más detalles de esta situación. Javier, buen día, cuéntanos por favor. Buenos días, Javier. Cintia, Luis, buenos días. Efectivamente, desde las primeras horas de la mañana viene realizándose el allanamiento aquí en la Federación Peruana de Fútbol, en La Videna. Esto a razón de dos puntos principales que hemos recogido, Luis, Cintia. Uno, se trata de que la Fiscalía está verificando cuál es el uso que se le está dando a las instalaciones de este recinto deportivo. Y lo otro es que también se siguen recabando información sobre lo que está ocurriendo en el tema administrativo respecto a las investigaciones que se viene llevando desde enero del presente año al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Entonces, ese es el principal tema, Lucho, Cintia. Sí. Lo que hemos podido advertir también es que están llegando acá unos carros con, generalmente con lunas polarizadas, pero vamos a tener unas imágenes ahí donde hay personal de la Fiscalía y de la Policía en la puerta con documentación. Ahí ojalá podamos lograr alguna imagen. Ya hay, creo que no se ha podido, pero bueno, ahí logrado tener algunas imágenes donde se ve a la policía y a la fiscalía con Veíamos ahí el ingreso, lacrada, ¿cierto, Javier? Ya, importante lo que está referida principalmente a la investigación que se está llevando, ¿no? Lo que ahora, en esta etapa de la investigación se está logrando ya, acumular información indiciaria que va a permitir finalmente tener, pues, ¿no?, elementos de convicción para una eventual denuncia, si es que así se logra, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando aquí en La Videna, Cintia, sí. Julio, perdón, Luis, Lucho. Y como podemos ver nosotros aquí en las afueras tenemos presencia policial. Sí, Luis. Sí, solo para precisar, porque mira, acá hay información ya que ha dado el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina respecto a este operativo, porque él ha tenido contacto con el periodista deportivo Luis Enrique Negrini en Radio Ovación y ha dicho de que se solicitó una autorización al juez para que ingrese esta vez o nuevamente a las instalaciones de La Videna. Esto fue autorizado porque los fiscales quieren recabar información respecto a la utilización que se estaría haciendo por partes ajenas a la Federación Peruana de Fútbol, así también como algunos bienes que son materias del asunto. Es decir, hay personas que no tendrían vínculo ninguno con el deporte ni con el fútbol, pero que estarían haciendo uso indebido de La Videna, y por eso es que la Fiscalía ha ingresado también con la policía para verificar esa información, lo cual obviamente es preocupante. Y mira, ¿no?, se está yendo también, Javier, de acuerdo a lo que ha declarado el fiscal, al almacén de La Videna para ver si hay bienes que están siendo guardados allí y que no le pertenecen a nadie que esté elaborando en La Videna o que esté además vinculado con el deporte. Así que esta es además otra arista de la investigación y es por lo que ha ingresado principalmente la Fiscalía con la Policía Nacional, y vemos ya a todos los agentes además en los exteriores rodeando, cercando por completo la instalación deportiva. Gracias, Javier. Justo lo veíamos ahí en tu toma, Luis Enrique Negrini, ¿eh? Ajá. Un poquito ahí chapadito, como se dice. Ahí aparecía. Muy bien. Siempre bien informado ahí.